Está Yassi. Yassi, enséñales tu maquilla. Miren, quiere ver mi supermaquilla. ¿Cómo ven si me invitan a comer una torta de tamal? Aunque sea una tortita de tamal. Mar, vamos a ver qué vamos a comprar y a ver la reacción de la gente. Vean mi maquillaje para que vean qué tal nos vamos a ver ahorita, ¿vale? Entonces ahorita vamos a grabar la reacción de la gente. Yo voy a grabar a la gente. Vean nada más. Preguntamos dirección aunque Andale. No la sabemos. Pregunta. A ver, ya sé. Te voy a bajar y voy a bajar. Disculpe, no sabe cuál es la dirección. Pero no, dijeron que no nos tenemos que reír, no, ¿verdad? Pero qué dirección, este... A la que sea, ¿no? La avenida central. Disculpa, no sabes para dónde está la avenida central. Va a hablar bien acá. Disculpa, no sabes dónde está la avenida central. No, disculpe, ¿no sabes dónde se encuentra la avenida central? La avenida central, derecho. Okay. Hasta ahora sí que hasta topar. ¿Cómo se ve mi maquillaje, señor? ¿Ande? ¿Cómo se ve mi maquillaje? Ah, bien. La verdad. Gracias, bueno. Gracias. Se está riendo de mí. Vamos a ir al Oxxo, de hecho tenemos que hacer la recarga. Ya vimos un señor y de verdad me vio bien bonita. Se veía bien hermosa, súper. A pesar de que me vio la verdad el... tiró un a ver, ahorita se viene lo bueno. Sí, vamos a ir al Oxxo, a ver qué cara hacen. Yo tengo ganas de ver a alguien que se espante, que yo... Ay, qué pisiste. Que digan, no, esta vez bien fea, porque ahorita el señor dijo, esté bien lindo, ay, se está bien. O no sabía de plano o no quería hacernos sentir mal. Dos, exactamente, o así se maquilla. Su familia o alguien. Pues se ve normal, ¿no? Yo siento que hasta parezco de esas de a mentiras, las chapitas. Sí, pues, así como cuando me asolió mucho. Pero bueno, vamos al Oxxo, vamos, seguimos. Bien, ya llegamos a Walmart. A ver si no nos dicen algo porque estamos grabando, pero ya me quité el maquillaje, ya me quité los lentes. ¿Y anda Yassi? Hola, miren. A ver a quién le preguntamos, ¿va? Vamos a ver quién se nos queda mirando la reacción de cada uno. Vamos a pasar a la boutique que le dije porque debemos ver la reacción de las chicas. Es cara del muchacho, ¿ya vieron? Está viendo que va de la mami que se hicieron. Amigos, ya regresamos. Ya hasta nos vemos bien pinches, ay perdón, bien brillosas. Pero ven nada más que maquillaje, ¿eh? Hasta un muchacho nos volteó a ver como de... Sí, se nos quedan viendo un montón, pero así con su cara de como que nos barren, quién sabe. Sí, ahorita vamos a preguntarle al viene, a ver qué tal nos vemos, si nos vemos bien guapitonas. Pero es que cómo juzgan a la gente, no sean así. ¿Cómo juzgan? Sin maquillaje son bonitas, no se pinten así mujeres. Sí. Vamos a ver la reacción de un viene, de las personas que andan acá. ¿Lista? Gracias. Gracias. ¡Listo! Sí se quedó con su cara de... ¡Ay, no me espanto! Oigan, eso es todo chistoso. Ahorita vemos a Lali, se está bajando bien guau, guau. Hola, buenas noches. ¿Cinturillas? Ajá. Esas hacen que las costillas se vuelvan a cerrar y se haga exactamente la cintura. Porque cuando a lo mejor, si cuando se alivian y si no se fajaron bien, las costillas quedaron abiertas. Entonces, por mucho ejercicio que hagan, luego no parece que se elimine la grasa.
acabamos todo esto y de verdad nos dio una buena lección haber hecho este video, porque creímos que la gente iba a reaccionar de otra manera y vernos así y todo. Y de verdad sí hay personas que nos juzgan y todo, pero no decían nada, o sea, como que se aguantaban. Sí, hubo uno que sí de plano sí, así como de... su cara de... ¿Qué onda? Llegamos a una boutique con una muchacha y todavía llegábamos, vimos y todo, y le dijimos, oye, podemos grabar y todo, y ella pues, o sea, pues nos dijo, no, de plano me da vergüenza salir y todo. Y respetamos su decisión y todo, pero lo que hicimos fue decirle, pues, es que estamos grabando y todo esto, y pues ya le dejamos nuestro canal, espero esté viendo este video y le mandamos muchos saludos. Un gran saludo para la chica que le dio pena. Sí, y ya después, pues, les estaremos dejando, porque de verdad vende ropa súper bonita, ¿verdad? Ah, vamos a pasar después a su tienda. Sí. Entonces, fue muy divertido, la verdad, porque sí se nos quedaban viendo bastante, trataban de disimular, pero como que de reojo nos volvían a mirar, hasta hubo un chavo, ¿no? Que le hizo sí, así de... Sí, se salió y acá lo van a ver ahí ustedes. Entonces va a estar chistoso este video. Bueno, estuvo bien este video, entonces espero y les haya gustado. Y pues este es el mensaje, que no juzguen a las personas por cómo se ven, porque pues en realidad no sabes bien cómo son y por qué sea el motivo que se maquillen así. Quizás no saben maquillarse, ¿no? Entonces por eso están este tipo de videos que hacemos Lalis y yo, para que ustedes puedan aprender, y porque nosotras pues no, tampoco sabíamos, ¿no? Exacto, entonces pues nos dejó un buen mensaje este video y pues queremos seguir haciendo más videos, así que pues nos estaremos viendo en otro video, así que adiós, besos, cuídense y ahí no se pierdan los siguientes videos. Sí, váyanse al canal de mi amiga, del mío. Bueno, adiós.